El gobierno que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo sigue restituyendo los derechos de la población, acercando más los servicios de salud a sus comunidades. En esta ocasión, con la inauguración de la nueva unidad odontológica del Centro de Salud del municipio de San Juan de Oriente. Pues yo digo que es un buen proyecto que está haciendo. ¿Por qué? Solo me vengo de mi casa aquí al Centro de Salud y ya me atiende la doctora. Aquí yo no pago un peso, yo soy diabética, soy hipertensa. Bueno, ¿qué no tengo? Y espero que todos agradezcamos a nuestro Dios sobre todas las cosas y a nuestro presidente, porque no crean que en todos los países tenemos el mismo beneficio. Más de 7,000 protagonistas de la cuna de las artesanías gozarán de este nuevo servicio de salud gracias a la coordinación del gobierno municipal y el Ministerio de Salud. Pues algo nuevo que aquí tenemos el Centro de Salud de San Juan de Oriente, porque el personal de aquí del pueblo pues necesita que le miren sus dientes para tener una mejor salud en los dientes. Este sueño, esta esperanza solo se puede dar en este buen gobierno al comandante Daniel. Ya hoy lo tenemos, ya esto es, ¿verdad?, una realidad. El nuevo servicio que ahora se brindará en este centro asistencial ayudará a la economía de las familias, brindándole servicios de extracciones dentales, calzas, limpiezas dentales y salud bucal preventiva totalmente gratis. Desde Masaya informó Xochitl Calero.